manos. Unas propuestas que comentaba otro día era un decálogo de medidas que incluía, entre otras cosas, pues a rendición de contas de los cargos públicos, los institucionales, los orgánicos de atención de Europa. Considero importante el primero, porque hay que visibilizar actividades políticas do Partido Socialista. Segundo, para afrontar la cultura de la transparencia en la actividad política, para incrementar a apertura do PSDG tamén a sociedade.